El padre de Anibel, que reconoce que mantuvo una comunicación constante con el asesino, entiende que no estaba preparado para salir de la cárcel. La misma psicóloga ya se lo reportó, hizo varios reportes de que esa persona no castaba. Él mismo me mandó 3 mensajes, él mismo, y él me dijo a mí que él no podía dominar ese asunto, que él tenía que saber dónde estaba esa mujer, que ya cuando él sabía dónde ella estaba, estaba tranquilo, que él tenía que estar constantemente comunicándose con ella, que él tenía que hablar conmigo para que yo lo ayudara, porque él entendía que eso era algo grave que le estaba pasando a él. En junio, Ray Fernández salió libre. Para la familia no hay otra razón que esta. ¿Por qué tanto interés por que esta persona salga? Por bonito. Son familia o algo. Por lógica que un interés económico. Una idea que también tenía la víctima. En esta conversación con una amiga, dice que el acuerdo se logró con dinero. Las conversaciones que tuvo Anibel con varios de sus amigos, cuyos nombres nos reservamos, demuestran el infierno que vivió procurando un empleo para salir del país, siendo perseguida y recibiendo amenazas. Mensaje de mayo 23 dice: realmente no creo que esto del nombramiento se dé. Francamente, me cansé de insistir con este caso. Me he concentrado en este escape y me llegó la hora cero. Se refiere a su intención de conseguir un empleo diplomático. Hizo una pasantía en la Embajada Dominicana en Washington, donde logró una carta del embajador José Tomás Pérez, comenzando el mes de junio de este año, dirigida al canciller Miguel Vargas, donde pondera su integridad, su responsabilidad, su compromiso y cualidades para cualquier actividad, y agrega la advertencia de que está en una situación de riesgo personal. El nombramiento nunca llegó. Mayo 28. Me asusta mucho tener que irme y no saber cuándo volver a ver a mis hijas. 12 de junio. A días de salir libre su verdugo. Muestra una captura de pantalla con sus mensajes. Pero háblame, a ti te gusta mortificarme, llámame. Por favor, llámame, que me inquieta. Y ella comenta: este viene más loco de la cuenta para la calle. No voy a tener paz aquí. El 15 de julio escribe: tengo que salir de aquí. Este hombre me está acechando. Mañana iremos a denunciarlo. Le grabé la llamada y me está amenazando. Dice que le tengo la mente dañada, que le desgracié la vida. Me estoy cayendo muerta. Insinuó que aunque caiga preso, no le importa. Agosto 19, a 11 días del ataque mortal. Tengo problemas con este hombre, me están rondando la casa. Mañana tengo que ir desde que salga la fiscalía. Tengo que hacer lo posible porque lo tranquen. Otra conversación dice: la magistrada titular no está en la unidad. No puedo hablar con nadie que no sea ella. Ella fue quien hizo su acuerdo. No quiero que se rieguen el pueblo que estoy aquí y ponerme más en peligro. Aquí me conoce todo el mundo y son unos hijos de la gran puta. Lo más grave de todo esto, que la familia de Anibel sospecha que las conversaciones con la fiscalía le fueron notificadas al agresor, cosa que, de ser cierta, pudo ser un detonante para que la matara. Cuando Ani llama al fiscal y le dice lo que quiere, que de nuevo que sea revocada el acuerdo que habían hecho, porque él no le estaba dando cumplimiento. O sea, inmediatamente él me llama y empieza a percatarse de qué Ani me había dicho. Según el tío y abogado, Anibel logró comunicarse con el fiscal titular Pedro Núñez una semana antes del ataque. Ani me dice: sí, tío, el magistrado Pedro Núñez me dice que él no, me dijo que él no va a cargar con mi muerte, que me ponga en contacto con, que se va a poner en contacto con la magistrada Margarita y que yo que también, para los fines de que el acuerdo se quede sin efecto. Pero llegó el día cero, como dijo Anibel en este chat. Viernes 30 de agosto, aproximadamente a las 6 de la tarde. Y ahí fue que comenzó mi problema, porque él me la está matando, la está matando. Ella decía: mi amor, yo te quiero, yo te quiero. No haga eso, deja eso ahí. ¡Pam! Donó el primer juguetazo. Ay, ay, Dios mío. Yo te quiero, no haga eso, hombre, no haga eso. ¡Pam! El otro tiro. ¡Híjole, Dios mío! La está matando. Sonó un silencio. ¡Pam! Otro tiro más. Otro silencio, no hubo más tiro.
Y entonces las niñas comenzaron a llorar. Y entonces cuando las niñas comenzaron a llorar, vuelven y suenan tres tiros más. ¡Pam! 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 Ay, me mató a todas. Se sentó ahí. Míralo ahí donde está la sangre. Pero el trauma mío es que yo duré 25 minutos con ella hablando. Ella me decía, no me dejes morir. Y yo le decía, no te apures, tranquila, no te duermas, porque ella como que cabeceaba. Pero yo sabía que los tiros que él le había dado en el baño, fue en el baño que se lo dio todo. Y él se mató en el baño y también fue en el baño que se lo dio. Coño, qué pena. Es una pena. Yo nunca en mi vida iba a pensar que iba a tener una experiencia así en mi vida. Nunca. Hoy todos nos preguntamos qué sería de la vida de Anibel González Ureña si su victimario no hubiera salido de la cárcel, si las gestiones para irse fuera del país le hubieran llegado a tiempo, si la ambulancia que la atendió no hubiese tardado 25 minutos en llegar, si el hospital Antonio Musa tuviese los equipos y el personal médico necesario. Yo realmente desconocía totalmente que la tomografía debió hacerse inicialmente para ver, porque pudo haberse también dado el caso de que no, al no hacerle la tomografía en el momento indicado, inmediatamente ya llegó, eso también pudo empeorar la situación. Esa noche, su familia recuerda la insistencia con la que preguntaba por sus niñas. Sobrepuso su amor de madre a la protección de sí misma. Por amor a ellas, salió de su escondite en Moca cuando le avisaron que una estaba enferma. Todo lo que ella hacía lo hacía por las niñas, ¿sabes? Las niñas siempre fueron muy, muy apegadas a su padre. Entonces, cada vez que las niñas le hacían una pregunta o algo sobre él, pues ella no tenía la capacidad de manejarlo. Y siempre ella como que trató de tener todo lo más alejado posible por las niñas. Si bien los funcionarios involucrados no han sido sometidos a la justicia, ya hay un proceso abierto en San Pedro de Macorís contra una persona por facilitar el arma utilizada para la agresión. Después de este caso, se han recibido varias denuncias de mujeres temerosas de que el sistema les falle como le falló a Anibel y a otras tantas mujeres que corrieron su misma desgracia. El Ministerio Público reconoce que aquí se violó la ley, los protocolos y la lógica. O como piensan muchos en el sistema judicial, incluida una jueza que conversó para esta investigación, los acuerdos son cosas cotidianas. La diferencia, dijo ella, es que en este caso hay una mujer muerta. A este último comentario de Edith me gustaría agregar esta pregunta. ¿Cuántas muertes más necesita la justicia para realmente ser eficaz? Edith Febles, La Cosa Como Es.